¡Señor! ¡Su oficial técnico de primera! ¡Humberto Matense Gutiérrez! ¡Señor! ¡Su oficial técnico de segunda! ¡Marco Antonio Cisneros Candia! ¡Señor! ¡Su oficial de tercera! ¡Felimón Manuel Arandeo! ¡La Policía Nacional del Perú! ¡Le rinde los honores fúnebres correspondientes! Humberto Matencio Gutiérrez, el oficial técnico de segunda, Marco Antonio Cisneros Candia, el oficial de tercera, Felimón Manuel Holandeo, quienes han partido de eternidad, sumiéndonos en el dolor y la tristeza. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: esta es la voluntad del rey en el último día. Somos cristianos, unimos a la intercesión de nuestra... Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, junto con todas las demás almas difuntas, por la misericordia del Señor, que descansen en paz. Amén. Se resuelve, artículo primero, otorgar ascenso por excepción a título póstumo al grado de suboficial brigadier al suboficial técnico de primera de la Policía Nacional de Perú, Humberto Matencio Gutiérrez, al grado de suboficial técnico de primera, al suboficial técnico de segunda de la Policía Nacional de Perú, Marco Antonio Cisneros Candia, al grado de suboficial de segunda, al suboficial de tercera de la Policía Nacional de Perú, Felimón Manuel Landeo, y al grado de suboficial segunda, al suboficial tercera, Adolfo Luz Casas Blanco, por fallecimiento en acción de armas, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa. En nombre de la nación peruana, al reconocimiento al sacrificio esposo en favor de la paz, de la democracia y del cumplimiento de la ley. La Ciudad General de Policía, Richard Zubiel de Tallo, director general de la Policía Nacional de Perú, a la entrega de la prenda de cabeza que simboliza el caballero de la ley. De su hijo por la democracia y el cumplimiento de la ley. Gobierno del Perú. El Perú primero.